Saludos, locoras y locones. Yo soy el Locón Gamer. Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos. Inmediatamente vamos a empezar con el tráiler de la película. Bueno, salió en latino, no sé si había salido anteriormente, de Saint Seiya, claramente los Caballeros del Zodiaco, pero se llama Saint Seiya, donde es una película live action por Sony. Ahí estará viendo algunas imágenes. Si yo pudiese subir el tráiler, si yo pudiese lo haría. En serio que sí. Es impresionante, parece que quieren destronar a Dragon Ball Revolution. Parece que quieren buscar una película peor. Realmente, bueno, es live action, pero es que es impresionante, Dios mío. Se nota pésima, se ve malísima esta película. La verdad es que cuando vi el tráiler dije, no puede ser. Pensé que era una broma. De estos videos que la gente crea por ahí. No, señores, esto es verdad. No lo puedo creer. Pero una cosa malísima. Seiya ahí, oh Dios mío. Y unos cuantos actores de renombre vi por ahí, pero si se prestaron a eso, parece que en Hollywood no está bien la cosa, Que, bueno, realmente vean el tráiler y vean cómo sus ojos van a sangrar de ver una cosa tan espantosa. En el sentido, los Caballeros del Zodiaco y live action, oh Dios mío. Creo que va a superar a Dragon Ball Revolution, que esa fue otra película, Dios mío, que ojalá pudiera borrar de mi mente. Si tuviera un dispositivo que me lo borre de la mente, borraría esa película de mi mente. Pasamos ahora con el videojuego Star Blade, y es que es un videojuego de rol, acción y aventura. Realmente, bueno, tiene ese aspecto indie, pero es muy interesante. Bueno, tiene ese toque, ¿no? Que si no lo digo, creo que me daría un infarto. Tiene toque Souls-like. Bueno, es un mundo donde debemos explorar. El juego claramente incita a la exploración. Tendrá combate muy bueno, realmente, para hacer lo que es. Es un juego que ahora mismo en Steam tiene un precio de unos, bueno, $30. Bueno, 35, pero tiene un 20% de descuento, que lo estará viendo ahí, hasta el 27. Si buscas una aventura, un juego de rol, algo diferente. El combate está muy bien. El combate, la verdad, está muy bien. Es dinámico. No es como muy robótico. Tiene lo suyo realmente para esquivar, moverte, atacar. Muy bien, me gustó esto en cuanto al combate. Tendremos un compañero llamado Boji. Se llama Boji, como una especie de, no sé, de pequeña criatura que nos ayudará en esta, bueno, en esta aventura. Habrá de todo tipo de jefes, mini jefes. Se encuentra disponible ahora mismo. Entonces, que es un juego muy interesante. Échale una miradita. Si no, ponlo en lista de deseo, porque si estás buscando un juego, una gran aventura, rol, entonces que, y acción, este es un juego que le tienes que prestar atención. Y si buscas realmente algo con toque Souls-like, no es que sea plenamente un Souls-like, pero este juego te recomiendo que le eches una miradita. Pasamos ahora, y es que empiezan a aparecer imágenes de la versión física de Zelda Tears of the Kingdom. Entonces que ahí estará viendo en pantalla, en las tiendas están llegando. No se pueden vender ahora. Me imagino que, bueno, hay que tener cuidado. Cuando hay copias así, hay gente que ya lo tiene, y empieza a hacer spoiler. Y también aparece de manera jack, porque si aparece así, luego lo suben a las redes y habrá problemas. Ya la gente va a saber el juego sin siquiera salir. Pero están saliendo imágenes. Creo que Nintendo debe cuidar este tipo de cosas y que no ninguna tienda pueda lanzar imágenes. Aunque es una promoción de, ¡hey! Falta todavía. Falta. Y creo que, bueno, ojalá no entreguen copias antes de tiempo y empiecen a destripar el juego. También el videojuego va a tener, lo que se pudo ver, es 5 nuevas habilidades. Una que se llama Recordar, otra que se llama Fusible, otra se llama Ultramano y otra se llama Ascender, que la que asciende. Ahí estará viendo la imagen. Entonces, que bueno, interesante. Solamente se ha visto Ascender. La única que se ha visto. Las tres. La que es Recordar, no. Fusible.
Creo que fusible es la de armar, ¿no? La de crear, sí, porque tiene como una pequeña. Creo que sí. Entonces, que muy interesante, pero ojalá que no se destripe el juego antes de tiempo. Pasamos ahora con los fundadores de Xenoblade Chronicles 3. Mucha gente sabrá quiénes son los fundadores. Hay una estatua, también hay dos mentores. Ahí estarán viendo del nuevo DLC quiénes son los mentores y la historia será de ellos. Cuando llegas a este lugar, una ciudad que está oculta y todo esto, quien lo haya jugado ya sabe, te encuentras con estas estatuas, te hablan de los, eso mismo, mentores y dos fundadores, te hablan de los mentores y fundadores. Entonces, que ahí estará viendo esta imagen y esta y este Twitter que lo vi interesante, donde te hablan de cada casa que pertenece a uno. Ahí está Shulk, ahí está Rex, ahí está Mateo y los demás. Muy interesante, parece que van a desglosar la historia de los fundadores, cómo se fundó y todo esto en este nuevo, bueno, lo que sería ya la expansión de Xenoblade Chronicles 3. Juegazo, señores. Si te gustan los juegos de rol y tienes una Nintendo Switch, si no has jugado ninguno que lo tiene todo, la trilogía la tiene, estás perdiendo una gran trilogía. Pasamos ahora y es que Focus Entertainment acaba de adquirir el 100% de esta compañía llamada Rail Simulator, que es la empresa matriz del grupo Dovetail Games. Bueno, ya saben algo lo que puedo. Entonces, que ahí estará viendo la información. Acaba de adquirir el 100% de esta empresa. Empiezan a moverse. Entonces, que muy interesante por Focus Entertainment, que sus videojuegos han subido, ¿no? El nivel lanza videojuegos cada vez más interesantes y realmente populares que la gente consume mucho. He visto un crecimiento en Focus Entertainment. Pasamos ahora con que ya es oficial la segunda beta sorpresa de Diablo 4 del 12 al 14 de mayo. Ya habían rumores, pero otra beta más por si tienes dudas. Ya a mí me convenció realmente la beta que había, que era para las personas que lo tenían reservado, y ya luego la beta abierta, ahora es otra nueva beta más. Entonces, que estará de el 12 al 14. Ya había dicho una noticia temprano en el video de la mañana o tarde que se iba a anunciar, y bueno, ya es oficial otra beta de Diablo 4. Pasamos ahora con la demo de Street Fighter 6 que se encuentra disponible ahora mismo para Play 4 y Play 5. Entonces, que mucha gente ya lo está jugando. Si usted todavía no ha llegado a su casa, está en el trabajo, está viendo mi video y tiene Play 5 y Play 4, ahora mismo, desde que llegue, puede descargar la demo de Street Fighter 6. Ya para las demás consolas sería el 26, tanto para Serie X, Serie S y también PC. Sería el 26 de este mes. Ya esto te da un indicio de que Sony parece que tiene exclusividad de marketing, porque tuvo privilegios, le están dando un montón, apenas estamos, bueno, 6 días, apenas hay que esperar para Serie X, Serie S y PlayStation y PC. Entonces, que está disponible ya la demo de Street Fighter 6. Pasamos ahora con esta imagen de Xbox New, donde pone los países que han aprobado la compra. Me gustó la imagen, la verdad, muy bonita. Serbia, Brasil, Japón, Arabia Saudí, Chile y Sudáfrica. Realmente muy interesante. Pronto Reino Unido. Entonces, que quise compartir esta imagen para que vean los países que ya han aprobado la compra. Pero también está muy bonita la imagen. Le quedó muy bien. Pasamos ahora con el creador de Unreal. Unreal, mucha gente estaba dudando y diciendo que prácticamente era mentira, que eso era un video, que eso no podía ser un videojuego, que él está engañando a la gente porque se ve demasiado real. Bien, él subió un video ejecutándolo desde el Unreal Engine 5 probando todo. Miren pantalla cómo lo está probando. Él dice, no es falso, es un videojuego. Realmente sorprendente lo que ha logrado. Es impresionante. Él enseña todo. Es que se ve ultra realista. Es impresionante. Hay gente que dice que no le gusta tanto realismo, pero es lo que siempre se ha soñado, lo que siempre se ha querido en los videojuegos. Que este hombre logró esto, o este desarrollador, es impresionante de verdad. Miren, él
manipulando todo, moviéndolo a su antojo, se ve real. Es impresionante, de verdad. Entonces, él está cerrando bocas para todos aquellos que están diciendo que es mentira. Él dice, ah, es mentira. Subió un video ejecutándose en el Unreal Engine, él mismo moviendo todo, explorando todo. Miren que es creado, no es un video. La verdad, el nivel del Unreal Engine 5 es un comienzo. Esto es, no sé si un grupo, pero es una persona que veo que está diciendo, un programador. Pero imagínense un estudio con alto presupuesto, podría hacer cosas impresionantes. Yo no puedo creer que de lo que he visto, y hice un video hablando de esto, o hablé un poco, la mayoría de juegos fotorrealistas son indie. Lo que te dan ese realismo, había otro también, son indie, esa es la realidad, pero este hombre tapa bocas y dice, esto no es un video, esto es real. ¡Wow! Pasamos ahora con Greg Miller, que ahora supuestamente él hace, ¿no?, del que se burla, ¿no?, de los demás cuando Sony hace algo. Miren cómo la prensa funciona. La prensa, cuando Sony hace algo malo, que está subiendo los precios de juego en PC, en algunos países ha aumentado el precio, Greg Miller lo que se burla, diciendo como jugador de PlayStation, que como que mejor se compren una consola. Él supuestamente se lo toma broma, o quiere hacer esto, no, humor negro, como usted quiera llamarlo, pero yo creo que él refleja su verdadero ser. Él saca lo fanático que es. Ahora bien, me hace gracia cómo la prensa, muchas, abordan cosas negativas de Sony, como algo de, no, de burla, como algo cómico. Con Spider-Man, los bugs graciosos. ¿Recuerdan? Los errores graciosos. Todos los errores. Ah, mira, qué gracioso. Cuando es otra compañía, le dan con la conga. Cuando es Sony, todo lo quieren tomar con humor. Así es. Pero yo creo que Greg Miller no está siendo un personaje. Simplemente está sacando de dentro lo que realmente es. Un fanboy de PlayStation. Esa es la realidad. Pasamos ahora con Sony, que acaba de comprar orgánicamente otro estudio. Señores, Sony sigue comprando estudios orgánicamente, de una manera tan orgánica que lo orgánico no parece orgánico. Realmente tenía razón Jim Ryan cuando dijo, nosotros no compramos estudios, nosotros crecemos orgánicamente. Realmente se nota que sí, Sony no compra estudios. No, 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 ¿qué va, señores? Estamos hablando del estudio Firewalk Studio. Entonces, que estos son ex de Bungie, también son ex de Destiny, también de Apex Legends, incluso se habla también de BioShock. Hay una mezcla interesante. Sony acaba de comprar este estudio. Están trabajando supuestamente en un videojuego durante 5 años, multijugador. Sony está buscando su Call of Duty. Claramente es un estudio que nadie conocía. Es un estudio nuevo. Sony compra estudios que no tengan IP para que se le haga más barato. Entonces, que bueno, según los rumores, mucha gente hablaba de Square Enix, se hablaba incluso de supuestamente Rockstar Games. Ya saben. Pero bueno, son estudios realmente muy baratos para Sony. Sony lo compra, pero realmente lo que admiro de Sony es que ellos compran orgánicamente. Aprende de eso, Microsoft. Tanto comprar estudios con un montón de IP. No, Sony compra estudios orgánicos. Sí, orgánico. ¿Ustedes no ven lo orgánico que es? Miren todos esos estudios. Sony lo ha comprado orgánicamente. El crecimiento de Sony ha sido orgánico. Claro que sí, señores, es así. Y el que diga lo contrario es un hater dolido. Ahora, había gente que estaba esperando una compra más grande, pero es que Sony no va a gastar tanto dinero. La verdad que no. Pero la situación es la siguiente, un dato que quiero dar. Naughty Dog se encuentra trabajando en un videojuego multiplataformas. Este nuevo estudio de Sony se encuentra trabajando en un AAA entre PlayStation 5 y PC. La nueva IP de Bungie. Una nueva IP también de otro estudio, lo estará viendo. El estudio de Londres estará trabajando en algo online, juego tipo prácticamente servicio. Haven Studios, juego tipo servicio. Esos son parte de los juegos tipo servicio. Este estudio claramente está haciendo un juego tipo servicio, pero ese es el camino que Sony está tomando.
claramente está mirando hacia los juegos tipo servicio. Va a dejar un poquito de lado el juego tradicional y se va a enfocar mucho en los juegos tipo servicio. Eso no sería una gran noticia para los amantes de los juegos peliculeros, como se le llama, pero Sony sigue comprando y estos estudios no estarán haciendo, bueno, será 9 IP, pero centrada a juegos tipo servicio. Y Sony compra estudios, realmente siendo sincero, que no le cuesta mucho, no tienen IP, no tienen nada, simplemente para que desarrolle nuevos videojuegos, nuevas propuestas y sobre todo que sean juego tipo servicio. Señores, nos vemos hasta la próxima. Bye a todos.